Combarbalá es reconocida por la artesanía en piedra con barbalita. Sin embargo, también han sobrevivido otras técnicas artesanales que eran utilizadas desde tiempos indígenas, como la cestería, el telar, la cerámica, el tallado en madera y la construcción de instrumentos musicales. Los artesanos entrevistados en este documental utilizan materiales naturales, la habilidad de sus manos y el conocimiento heredado de generación en generación, empleando técnicas ancestrales que todavía perduran y que son importantes para el desarrollo social y cultural de sus localidades. Yo soy de aquí de Zoruco, me llamo Daniel Piñones Gómez, nacido y criado aquí en el Zoruco. De 10 años empecé yo a servirle a la Santa Cruz. Como chino primero, con flauta. Después tomé el tambor otros años, como 13 años. Y del 57 tomé la bandera hasta el momento. Desde 1883 se encuentra en escritura del baile. Yo no sabía cómo se llamaba el baile, siendo alfer. Entonces me dijeron, no, pues mire, el baile suyo se llama el baile del minero. Entonces me dijo, porque tiene toda la tradición del minero. El palillo, dijo, es el martillo. Y este es la caja del cerro. Está pegando, va sonando el cerro. Y la gorra es el casco. El culero es el capacho. Así que ahí supe yo cómo era la tradición del baile. Los primeros antecesores no los conocimos nosotros, ¿no? Que los integramos después que el baile estaba formado, quizás cuántos años, entonces nosotros fuimos siguiendo más que la tradición de los antiguos, ¿no? Yo me llamo Eladio Araya Piñones. También pues yo entré al baile religioso, tenía más o menos como 8 años. Mire, yo la flauta, antes que pescara la bandera, la hacía yo mismo. Que esto, se buscan cañitas, pero tienen que ser cañitas maduras, no de cortarlas que estén verdes y las cortas, porque si las cortas verdes como que se desgranan después, cuando se secan. Se parten, no dan el mismo sonido que tienen más o menos que dar. Y tienen que ser desde el cañutito más largo. Igual se le dan hoyito al cañuto abajo y se le pone otro cañuto más abajo. El delgadito ese que tiene para que tiene que quedar ajustadito ahí para que no se le no chupe aire ni una cosa, para que den el sonido, porque solo esto no lo da, suena como pito más. Y de ahí tiene otro sonido. Y esto que da por fuera es como para que lo afirme, lo aferre, para aferrar con la caña, no, y se amarra, no hay. Y así quien se arregla, se le deja bien arregladito acá, porque siempre para la boca no le da tina. Se sabe que va a romper el derecho y le va a contestar el izquierdo. El tambor es el que le va dando el tono al baile, po. No es que va a un lado y al otro, entonces le va dando el tono a las dos filas. Un sonido le da fila a la fila el bajo y la otra el delante. Este es un tarro. Y este es cuero cabro, de cabra nomás. Y esta es una varilla de sauce. Entonces se saca verde, se raja y se arma, porque al armarlo seca se quebra. Y este cordel es para irlo hermanando aquí, para tiene que quedar ajustado en el cuero para que pueda dar el tono. Y si no da el tono. Y estos pasadores es para darle el sonido al tambor. Usted entre más apretadito, si está muy apretado, hay que aflojarlo un poco para que dé el son.
y la, el entorche este es para que chirree cuando se va tocando. Este era uno de que había con cuero perro, pues yo le cambié el cuero después, porque los cueros se rompen, se hacen pedazos, se resecan. Y lo que hay que hacer es que hay que ponerle, antes de la fiesta hay que ponerle sebo, encebarlos hartos y ponerlos al sol. Entonces, para que le concentre el cebo y el cuero no se rompa. Bueno, que entusiasmo hay de la juventud, pero lo que pasa es que como aquí no hay trabajo, no hay a dónde ganarse la vida, todo el que va creciendo, el que no se va al colegio, se va a buscar la vida a otra parte, tanto para ayudar a él como para ayudar a su familia.